Última hora, Carmen Salinas por fin sale del hospital. Ya me encuentro bien. Gracias por todo. De último momento, Carmen Salinas dio conferencia de prensa para afirmar la verdad. Me encuentro tan bien. Ya no me fui. Gracias por todo. Ahora debo seguir trabajando. Con lágrimas en los ojos, Carmen Salinas logró respirar, ella sola. Y también ya no necesitó estar en coma ni en terapia intensiva porque ya estaba saliendo. La verdad, estoy muy bien. Gracias por sus oraciones. Ahora tengo que seguir trabajando. Ya no me fui. No era mi momento. Con lágrimas en los ojos, Carmelita Salinas dijo que de verdad vio al Señor y le dijo que aún no era el momento de que ella tenía que irse, sino después. El Señor me dijo que todavía no era mi momento. Por eso dije, perfecto, tengo que seguir trabajando, reveló Carmen Salinas al respecto con lágrimas en los ojos. Gracias, confesó. Gracias por su apoyo. Estoy muy contenta. Los doctores me cuidaron mucho y esto lo voy a tener agradecida. Carmen Salinas hizo el milagro. Con lágrimas en los ojos, pudo afirmar que se encuentra en los mejores momentos de su vida. Volví a renacer. Gracias por todo. Me siento en un momento feliz de mi vida. Esto, la verdad, me ha traído buenas noticias y esperanzas, comentó. Gracias, amigos. Carmen Salinas prácticamente está bien. Excelentes noticias. Le salvan la vida a Carmen Salinas. Ocurrió el milagro inesperado. No puede ser. Por fin sale la verdad a la luz y Carmen Salinas sale del coma y se encuentra recuperándose. Tienes que salir adelante, reveló. Oh, por Dios, Carmen Salinas se encuentra pasando un buen momento, pues el milagro se hizo y las oraciones de todo su público y sus fans se hicieron realidad. Demostraron que ella va a salir pronto del hospital para estar junto con su familia y seguir grabando su novela en Telerisa. Oh, por Dios, gracias, Señor. Sabía que no me ibas a dejar, reveló Carmen Salinas en el público y en las redes sociales, quien mostró su agradecimiento, pues inclusive ya había confesado para que le perdonaran todo lo mal. Pero ahora Carmen Salinas se encuentra pasando el mejor momento de su vida. Por fin el milagro se hizo inesperado a través de tu canal favorito. Esto es lo que está sucediendo y Carmen Salinas prefirió hablar con el padre para que por favor la perdonara por lo mal que pudiera haber pasado. Las cosas van mejorando y la actriz y productora se puede recuperar. Última hora, información de último minuto. Carmen Salinas se confiesa con el sacerdote antes de partir y le perdonen todos sus pecados. Oh, por Dios, Carmen Salinas aún se encuentra grave. No saben qué hacer, pues al parecer, después de sufrir una hemorragia cerebral y no un derrame, lo que habían comentado hace algunos días. Carmen Salinas había sufrido una hemorragia cerebral y no un derrame, aclara su hija. La hemorragia, precisó María Eugenia, se debió a la presión alta que padece su madre y al nivel laboral que practica, pues ya no puede seguir trabajando así, ya no aguantó más. Oh, por Dios. Carmen Salinas se encuentra luchando por su vida, que pidió llevar un sacerdote para que ella pudiera confesarse y así prácticamente irse en paz. Los médicos no han dejado de practicarle estudios como tomografías desde que ingresó el pasado jueves tras desmayarse en su domicilio. Una hemorragia ocurre cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, aumentando la presión dentro del cráneo e inflamación del tejido cerebral. Cuando los vasos sanguíneos en el cerebro estallan, se le llama una hemorragia intracerebral. Cuando el sangrado se produce en el espacio entre el cerebro y las membranas se recubren el cerebro, se le llama hemorragia intracerebral.